Oye, eh, ¿ha visto Do Doctor Strange 2? Doctor Strange, Strange 2 ¿Has visto Doctor Strange 2? Sí, Aquí la tenemos. Visto. en. ¿Tú lo has visto? ¿A ti no te gusta? Yo lo he visto así No, yo le si he dicho que no me guste dicho La frase, que del doctor, Strange final, la frase del doctor Strange al final La frase Doctor Strange al final Que le, le lanza la, la chiquita llora cada día. Es lo Que le la día. Que dice? le dice Te amo en todos los universos Ah, esa bonita Te amo en todos los universos Andrés. Eso es muy romántico Andrés, Andrés, en otro multiverso Tú y yo haríamos un podcast <risa> Probablemente <risa> ¿Has visto Doctor Strange? No, no lo he no visto ¿La 1 tampoco? Es que estaba haciendo Una tesis Una tesis doctoral Un máster no sé qué O un hijo Uno de los casos. Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast, donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros. Y siguiendo con esta dinámica de tener siempre un invitado. De peor a mejor o de menos a más Siempre. Esta vez nos acompaña el del Fabarín, que como característica Quizá especial, no lleva gafas No lleva gafas ¿vale? sí. Pero ha escrito un libro, es como la, la una cosa o la otra sí. No ha escrito un libro, eh, se dice muchas cosas Acerca de Elder, todavía no vamos a decir nada Porque lo primero y principal, lo más importante de este podcast Andrés Hito ¿Tú ¿Cómo estás? Pues estoy bien, un poco sordo porque has empezado muy fuerte hoy. ¿Ha clipado? Ha, 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 casi ¿Habrá, ha clipado. Clip, Habrá clipado. Madre mía, vas bueno, a ver. Bueno, Perdona, tío. es que me tomo mi segundo café y es muy pronto. Claro. ¿Cómo estás? Andrés? Muy bien. ¿Cómo están las nenas? Pocos cambios, todo para adelante, todo correcto. ¿Sí? Eh, ayer domingo, día de paella, muy bien. Día de ver amigos, de disfrutar en comunidad. Sí. Contento. Vale. Poco eh, más. ¿Tú, ¿Tú bien? Mira, pues te has adelantado. Gracias por preguntar. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Ayer hice un hito en mi iglesia. Un hito. Ah, es verdad. Un hito que te quería te quería contar. Sí. Que sí. Eh, comencé mi prédica haciendo un concurso de cumbia con la gente de la iglesia. Y la gente se puso a bailar. Lo he visto en internet. Y la gente se puso a bailar en mi iglesia la cumbia. Y tenía. Y además lo bonito de esto es que tenía un sentido teológico. Sí sí. Basado en hechos capítulo. Eso sí que es ampliar la predicación. Wow. Eso sí que es ampliar la predicación. De hecho ah, capítulo 16. <laughs> hechos capítulo 16, que es el capítulo anterior al que vamos a trabajar hoy. Fíjate a mí, a mí me la, me la justicia hilado, poética. Eh. Sí, sí. Y bueno, ya está. Vamos, porque me dicen, es que te enrollas mucho presentando, es que no, no, no dejas no, hablar no. A, los a los Preséntalo, que. preséntalo. Tenemos entre nosotros. A ni más ni menos. Sí, a Elder Favarín, y, la, y aplaudo el nombre ya. Elder Favarín, él es originario de Brasil. De Brasil. Ahora, ahora De Brasil, él um, es que no sé, es que no sé cómo presentar a este tipo de personas, navaja suiza. Él, él habla habla idiomas varios, var Habla español muy bien. Eh, de los habla poco brasileños que habla sí, español muy bien. Sí, porque las brasileñas sí de alguna manera digo, hablan bien. Sí, lo brasileño español, les cuesta. Los brasileños les cuesta. No sé por qué, pero no es tu caso. Es la excepción que confirma la regla. Además, bueno, teólogo, él es pastor de una iglesia en Granada, se llama C29. ¿Cuántos años has estado ya de pastor ahí? O sea, has, eh, la la, la plantamos hace ocho años casi. Casi ocho años. Una iglesia, me gusta decir la palabra pujante. Eh, y. Um, bueno, él vino eh, sirviendo en un ministerio, creo que era para líderes.org. Bueno, que formaba parte de. Ese palo. Bueno, sí, preséntate. Sí. Preséntate, tú, preséntate, Ponle, ¿eh? tú. Y luego, preséntate tú. Es que quería llegar a lo del doctoration, Pero bueno, di, di, sí, di luego algo de lo luego le digo. Sí, sí. Bueno, casado con Ana. Muy eso. Bien. Cuatro cuan, niños. Cuatro niños que los tuviste en tres meses o algo así. Porque bueno, me acuerdo que... Poco más, poco más. Tiene nueve, sí, sí. siete y mellizos de cinco. Esa fue la eh, sorpresa, claro, pero claro, bueno, un regalo. Claro. Y sí, somos de Brasil. Yo viví mi adolescencia en México. Entonces, ah, eso claro. ayudó un poquito con el, con el español. Ahora sí, ahora sí. entiendo. Ahora entiendo. Y, pero bueno, Ana y yo nos casamos hace 16 años. Uh -huh. Ah, igual que yo, tío. Sí. 16 años eso también. Eso es. Y luego pronto salimos. Sí, ¿Salimos a ver? de Brasil. Sí. amigos? <laughs> sí, podemos dar consejos a Alex. Alex, sí, entonces, sí, ¿no? sí, Por muchísimo, favor, sí. muchísimo. Bueno, ¿y qué pasó? Sí, que sí, salimos como misioneros a, a Reino Unido uh -huh. a estudiar también. Uh -huh. Y hace 12 años vinimos a España. Vinimos con una organización misionera. Eso. Que se llama CEPAL. Uh -huh. Ah, o -Cepal. Oh, sí, exactamente. Cepal. Sirviendo a pastores y líderes. Exactamente, uh -huh. sí. Pero bueno, llegando a España desarrollamos algunas cosas para jóvenes que había sido parte también, el Festival 180, iniciativas evangelísticas. ¿De acuerdo? Programa para jóvenes evangelistas, Retimoteo. La uh -huh. vocación tiene que ver con eso, tratar de comunicar la Biblia a gente no creyente, entonces uh -huh. algunas cosas así. En Europa también nos involucramos con MissionNet, que era un movimiento, un congreso misionero uh, para toda Europa, apoyado por la Alianza Evangélica mm. Europea. Plantamos con otras personas, C29, en Granada. Tenemos y tenemos eh, el deseo de ver a universitarios también conectando con la Biblia. Fíjate, Granada tiene más de 70.000 estudiantes sí. universitarios. Mm. Menos de 100 están conectados a alguna iglesia evangélica. Es parte de nuestro... Contexto sí. en Una etnia no alcanzada. Y en nuestro contexto en España, Cuenta. ¿no? Pues sí, y ahí seguimos, pero bueno, experimentamos una transición hace unos meses. En uh -huh. septiembre dejé de ser pastor responsable. Uh -huh. Hay un equipo. Pastor irresponsable. Y, y ahora. transición, ya que estoy súper bien. bien. Bienvenido al club. <laughs> por eso <laughs> estás aquí, por eso te hemos llamado. <laughs> eso ya lo era, pero formalmente <laughs> me reconocieron. Claro, claro. <laughs> y nada, siguió un equipo Pastora le llamamos de equipo núcleo, el, el conjunto de líderes que sirve en la comunidad. Porque habrá una nueva responsabilidad en, en septiembre y es con lo que estamos especialmente involucrados, además de estar enseñando y predicando en diferentes lugares. Eso es. Uh -huh. Muy bien, y um, te hemos traído porque vamos a hablar de. Bueno, has escrito un libro genial que se titula Amplía: Predicar a cristianos y no cristianos en España, yo voy a decir Hispanoamérica, desde un mismo sermón, porque tú hiciste tu maestría, o una de ellas, no me acuerdo, uh -huh. tu maestría la hiciste basado en la predicación de Pablo en Hechos de los Apóstoles, me parece un temazo, y tu doctorado lo hiciste basado en, bueno, en, no sé si homilética, la, bueno, sí, en, sí, en, sí. En, en, en la exposición bíblica uh -huh. a, a creyentes y a no creyentes. ¿Me corriges un poco esto? Sí, 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 era un doctorado en predicación, había mucho de hermenéutica, de interpretación uh -huh. sí, de la vida, claro. de los diferentes géneros para ayudarnos, por supuesto, a la comunicación. Uh -huh. de pero las te enfocaste escrituras. más la, en, la comunica, en lo que es la parte de la comunicación. Sí, pero ten, tenía que hacer un, una investigación final, un trabajo final. Y ¿Vale? ahí fue donde estuve navegando por esas aguas, la de predicar a creyentes y a no creyentes desde un mismo sermón. ¿Vale? Y fue lo que, re, bueno, el trabajo final resultó en ese, en ese libro. ¿Qué que nota te han puesto? ¿Ah? ¿Qué nota te Una buena nota. Una vale. Buena nota. La no quiere vacilar. No sí, vacilar está, la Seguro que ha sacado no un quiero... Laude sí, sí, sí. o un alojo Mora o haber sacado o una... un. un, un... Leer, hay, un una. hay un montón de libros de, de predicación uh -huh. que se han escrito a lo largo sí. de la historia. Eh, ¿Qué hace diferente a tu libro? Yeah. O sea, ¿qué es lo que. cuál es. ¿Ya, El empezamos? Motivo ¿Ya empezamos? Que a... ¿Ya empezamos serios? Sí, 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 claro. <laughs> te voy a decir lo de Oscar, pero no. Tú, tú, bueno, tú, pero en otro momento tú lo tú, puedes decir. Tú, tú guionizas. Sí, en claro. otro momento tú no, lo puedes decir. ¿Nos ponemos serios? Vale, vale, pues dinos, dinos, a ver, ¿por qué tendríamos que...? O sea, que, que, ¿cuáles son las aportaciones de tu libro? Exacto, muy bien dicho, gracias. Sí. Muy buena pregunta. Bueno, es cierto, hay muy buenos libros y mejores libros que este, pero una de las cosas que quería hacer para empezar era escribir algo desde y para el contexto español. Uh -huh. eh, incluso los editores me preguntaban, quizás quitámoslo de España, lo dejamos de manera más amplia. Para vender un poco más. <risa> sí, <risa> para que cuando llega a Latinoamérica la gente no diga, oye, esto es de España. Pues no claro que bueno, no. ¿Y, ¿Y puede... ¿qué estoy de España? Pues no. <laughs> y creo que sí, el contenido conecta con, con gente de otros contextos. Pero uh -huh. quería ser intencional. Eh, quizá bien. lo sabéis, pero en España en los últimos 40 años hemos publicado solo cuatro libros en el área de predicación desde España. Buah. Ojo. Eh, muy mal, muy mal. <laughs> y se vienen cositas entonces. Se vienen cositas. <laughs> entonces, bueno, quería aportar algo eh, <coughs> viniendo desde fuera, pero bueno, tengo. Pasión, corazón, es donde hemos enfocado mucho de nuestro servicio sí. en España, hacia nuestros hijos aquí. Por cierto, mis bisabuelos eran de Almería, de España, o sé sea que hay una una ah, conexión no. siempre, y, siempre, y, siempre hay un corazón sí, 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 ahí. Se cierra el circuito. Histórico ahí. Sí, 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 sí. Pero bueno, y, y, y poder hacer una reflexión, lo que me parece muy importante. Ya decía yo con, que esa tez. Sí, era, sí, sí. era del sur de España. Sí, sí, sí. sí. Comienzo, ¿eh? Empiezo, empiezo sí, a dar. Empiezo a dar. Bueno, sí. Y tiene que ver sí, con sí. Italia también, para no que no piensas que soy yo. Con Italia. Tengo nacionalidad ah. italiana también los abuelos de la mamá de Italia, bien, pero bueno Mediterráneo. No, no, Soy sí que que italiano sí, sí. en el outfit también te lo digo. Sí, eh. de rey de pero no quiero, no quiero. Sí, entonces sí, sí, solo cuatro libros me parece muy escaso, ¿no? Eh. Exactamente. Y, y lo que quería ser intencional, incluso dedico un capítulo para hablar del proceso de la secularización en España, en Europa y sí. luego España, porque hay que reconocer hay cosas que se aplican a cualquier contexto, pero luego hay Situaciones muy específicas. España vive Ajá. un contexto muy singular y quería abordar algo para nuestro contexto, generar una conversación que fuera relevante para esta y futuras generaciones de predicadores en España. Además, eh, contestando a tu pregunta también, no encontraba muchos libros que trabajasen ese paradigma del acercamiento a la predicación a ambas audiencias, tanto a creyentes sí. como a no creyentes. Mm -hmm. Hay mucho más, por supuesto, en inglés. No mucho ha sido traducido. Uh, así que pensé, hay cosas que si sacamos en español van a, a, a llegar a, uh -huh. a, a las bibliotecas y a las mentes de predicadores en nuestro contexto. ¿Lo escribiste en español? Bueno, lo escribí en inglés originalmente, pero pensando ya en cómo lo quería sacar en, uh -huh. en español. Y luego hubo una traductora, un traductor perdón, eh, español que hizo la traducción y yo la revisé al final uh -huh. y añadí algunas cosas más. Pues me parece fantástico eh, esta, esta aportación que has hecho, de verdad, te lo digo de corazón. Eh, lo, lo he leído, no todo, me falta la parte, digamos, de, la, de los sermones, de los ejemplos de sermones uh -huh. que pones, pero me parece un libro fantástico. Creo que las aportaciones que hace son muy claras, pero muy certeras, y no quiero que pase este podcast sin que mencionemos esas cuatro uh -huh. um, digamos, divisiones, divisiones ¿no? históricas que hemos tenido la predicación. Ya has lanzado una de ellas, que creo que es la fundamental en la que Eso se sustenta es. lo demás, uh -huh. que es el hecho de que o predicamos a creyentes o a no creyentes, que es una diferencia histórica que se da en las iglesias. Pero has dicho algo muy interesante: el secularismo en el que estamos viviendo ahora en España, uh -huh. y eh, mutatis mutandi, que hace tiempo que no lo digo en este podcast. <laughs> Aunque yo creo, yo creo que es algo que se va a dar en toda Hispanoamérica, Sin que son duda. nuestros oyentes. Pero cuéntanos un poquito ese contexto. Vamos a hablar primero del de contexto en el que estamos. ¿Cómo es desde tus ojos? Que llevas aquí ocho, bueno más años, pero ocho años con una iglesia. Um, estás trabajando, digamos, en las trincheras, sí. en contexto universitario. En fin, ¿cómo es ese contexto para que nos hagamos un, una idea de cómo a qué nos enfrentamos si se claro, me permite, claro. ¿no? Habría mucho que decir destaco dos o tres observaciones quizás Alex que no son muy distintas a lo que vivimos por ejemplo en países de América Latina, okay. una herencia católica muy clara. Uh -huh. Mucho sí. de lo que bebemos en la literatura cristiana evangélica, sobre todo en asuntos de la apologética y la predicación, son producidos en países del hemisferio norte, sí. donde la herencia es protestante. Para empezar hay una diferencia, ¿qué uh -huh. significa ser cristiano evangélico en un país de herencia católica? Uh -huh. Y eso hay eh, tenemos un denominador común con toda América Latina. Pero en segundo lugar, algo que es particular en España es que estando en Europa somos de los pocos países donde la reforma protestante nunca realmente tocó la contrareforma son tierras que nos pegó Trento la contra sí que nos, nos, nos pegó, que hay mucha sangre que en nombre de la reforma y contrarreforma fueron <coughs> perdón derramadas entonces uh -huh. hay una historia de oposición de una minoría en España el ser cristiano evangélico es ser parte de una minoría por supuesto que hay elementos espirituales en todo el trabajo de la Iglesia pero hay elementos sociales que uno no entiende hasta que ya seas de aquí o vivas aquí, qué uh -huh. significa para uh -huh. alguien de aquí. Entonces, eh, esto hace único el contexto de, de España. Luego, España vivió un, una, una posmodernidad muy tardía. Hace pocas décadas teníamos una dictadura aquí. Entonces, uh -huh. había un, un, un perfil, una moralidad distinta a otros lugares del mundo. Eso cae. Y el péndulo se va a otra dirección. Entonces, de hecho, hay una, se va muy fuerte a otra dirección. Exactamente. Algunos decían: en España es la Suecia del Mediterráneo, porque uh -huh. el topless y otras cosas empezaron aquí. Eh, sí. o sea, eh, por dar un ejemplo muy, sí, muy sí, práctico, sí. pero hay una secularización muy rápida. Y algunos dicen: No pasamos por la modernidad uh -huh. en España. Venimos de la premodernidad. Uh -huh. Corrimos por la modernidad y llegamos a la posmodernidad. El proceso fue muy rápido, desorientó a mucha gente. Y lo que está pasando, como bien decías, hay una secularización que crece en toda Europa, el hemisferio norte, y luego toca otros lugares de, del mundo. Pero hay algo interesante que me gustaría destacar, incluso lo cito en el libro. Algunos leen nuestros días como la possecularización. ¿Por qué? Hace décadas, a ver, trato de resumir eso. Estamos ah, todos post, ¿eh? eh sí, post, post de todo, todo post, post todo. todo sí, sí. Post luego, post, post de... Pero bueno, eh, hace décadas se predicaba la, lo que llamamos de la teoría clásica de la secularización. Mm. Y gente... Desde Nietzsche y Marx, Freud y otros decían, lo que va a pasar es, tenemos más progreso científico, uh -huh. eso va a crecer, va la caer, religión va, va a caer, caer. Sí, es una, una ecuación que no va a fallar y veremos eso por todo el mundo. Pues mira, hace algunos años algunos de los principales sociólogos han reconocido que... Eso no está pasando. Dios ha resucitado, ¿no? En la filosofía. En… Hay un, un, un regreso de Dios, un retorno de Dios. Mm. Pero sí que la secularización crece en muchos círculos. Es el ejemplo de España. Uh -huh. Pero lo que estamos viendo es que la espiritualidad y la fe también está creciendo. Uh -huh. Ahora, no es una fe institucional. No es que la gente esté volviendo a la iglesia católica o la iglesia protestante. Hay una, una espiritualidad construida sobre el selfie. Yo sí. escojo. Entonces, algo del budismo, algo del cristianismo, algo del ateísmo. Un mercadito, ¿no? Un mercadito eh, de dioses. Exactamente. Sí. Pero eso nace de una decepción, de una frustración con la secularización. No ha funcionado, no ha, no ha dado lo que prometía. Exactamente. Y gente como Charles Taylor, Taylor, que es de los principales sociólogos. ¿Puedes de decirlo otra días? vez? Charles Taylor. Charles lo Taylor. Sí, pronuncia muy bien. Es pero, que lo hace muy bien. Es, es que no lo sé. Es, es que británico. Tengo, no quiero, es británico. Que no quiero decir es que, que lo tiene. Todo. Al principio, cuando Elder llegó a, este, a estas tierras, yo tengo que decirle. Vamos, nos vamos. No, no, pero es que tengo que decirle. Hoy en día. No, pero no quiero. Siguiente punto, hablemos del libro, Alex. No, pero es que ¿sabes qué pasa cuando él empezó a llegar, sabes que siempre hemos sido como cuatro colegas. Aquí hemos sido cuatro, hemos sí, sido sí, seis. Sí. Entonces nos juntábamos todos y entonces estaba y tiel, el Itiel, el Elder, el Oscar Pérez que nos tenía aquí. Tal. Y entonces nosotros decíamos bueno, a ver. Y el Elder cuando se ponía a hablar es que decíamos que era el predicador más dulce de del pellejo hispánico. <laughs> O sea, y lo decíamos, y es que aquí se corrobora, aquí que se corrobora. Me es encanta el tema, vaya. ya está. Cierro de pasta. Permíteme vaya. un par de cositas aquí, que me parecen geniales y apuntes culturales. Lo que has dicho, ¿no? De que España hemos pasado de, de esta dictadura que tuvimos que nos uh -huh. impidió la transición del premodernismo, a la modernidad, a la posmodernidad. Uh -huh. Y um, hay una peli que me gusta mucho, que no sé si he mencionado, que es Mientras dure la guerra, uh -huh. donde aparece un amuno y aparece este amigo ah, suyo, Atilano, ¿no? uh -huh. sí, Atilano, que es un pastor protestante, porque en la República sí que había eh, libertad religiosa y tal. Y entonces había colegios evangélicos, había una iglesia en Salamanca eh, protestante donde estaba ¿Sí? Atilano pero Atilano termina siendo... Creo que fusilado uh -huh. eh, por, por los, los que se alzaron y demás. Y Unamuno, pues la película intenta mediar, no lo consigue y se ve un poco las dos Españas. Finalmente, eh, pues eh, gana el alzamiento y entonces hay como una especie de, bueno, de, 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 de afincarnos ¿no? en las tradiciones. Y entonces es cuando, a nivel, digamos, estratégico, ahí aparece, ¿no? Cuando él dice, bueno, vamos a utilizar la fe uh -huh. como ancla unitaria de España. Uh -huh. Entonces, claro, eso que pudo tener. Pudo ser una buena estrategia, sí. pero luego trajo una especie de vacuna contra la fe. Cuando termina esto, Cierto. nos vamos al otro lado y es cuando empieza a hablar de Toples, se le conoce uh -huh. como la época del destape. Sí, sí, o sea, sí, de sí, repente sí. España es. O sea Estamos hablando de, de esta cosa. ¿En qué año, qué año estamos hablando de esto? 70 Seten y? Sí, nos Entonces, llega el 69, nos llega en el 70 y tanto. que en Estados Unidos la revolución sexual ya se había, ya se había vivido. Claro, Ajá. nosotros la vimos en los 70, pero claro, a lo de. O sea, pero qué curioso que nos adelante, en este sentido, que nos adelante un país tan joven como Estados Unidos que nos adelante ¿eh? ¿Vale? no sí. lo digo como una ventaja pero sí que filosóficamente hicieron una fueron a una marcha superior a la de España España como que se atascó uh -huh. en, en sí pero entonces nos fuimos al otro lado pero mantuvimos la cultura cul la cultura no cultura sí sí la cultura católica uh -huh. pero mmm, la ah. siguiente generación está vacunadísima no uh -huh. entonces conviven digamos el secularismo por un lado una tradición porque al final la gente dice sí sí o sea sí que tienen sus cosas sí una tradición un poco tradi rancia. francia sí, una tradición <laughs> sí. rancia. un secularismo luego una sexualidad tal y esta cultura del selfie no el evangelio de uh -huh. del, del cómo decía eh, el evangelio de, de, de la Playboy, ¿no? Se llamaba. De okay. Hugh Hefner, del Destapi y de tal. Y estamos en un país lleno de estas. De, de estos componentes, no sé si alguno más me querías decir. Es que quería decir lo de mientras la guerra. Para mí es importantísimo matizar eso. Por ejemplo, hay un, uno de los principales sociólogos de, 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 de España habla de tres olas de la secularización en España Ajá. y algunos hablan de una cuarta en la que ya estamos, especialmente la juventud. Pero, un dato interesante: los ulti, las últimos datos que tenemos de la juventud en España muestran un aumento de interés en la fe. Uh -huh. eso, es, eso es revolucionario, porque uh -huh. otra vez. Eh, eso que predicaba la, la secularización no ha ocurrido. Entonces, vivimos en una sociedad de la frustración, mm. eso de manera general. Estamos frustrados con los gobiernos, frustrados con la ciencia, no nos de las respuestas que esperábamos, frustrados con la secularización, pero frustrados también con la religión institucionalizada. Entonces, estamos claro. buscando. Y eso creo que hace de, de nuestros días un, un tiempo muy particular. Y España lo vive de manera muy, muy acentuada, porque trae esa historia, como bien dices, Alex. Eh, marcada en nuestro caso por, por el catolicismo, uh, pero todo lo que venga de fuera en nombre de la fe es visto como algo del otro. Del otro si sí. me permitís un ejemplo, eh, los que quizás nos están acompañando desde otros países católicos de América Latina, es lo que sentimos al de hablar, por ejemplo, de un testigo de Jehová o Mormón alguien que es cristiano evangélico y cómo cómo esa percepción que hay sí, es estos es mucha de la percepción que, que la, la, sí, sí. la hemos sí. vivido nosotros en primera sí, sí. persona que aquí que te digo tú eres muy majo y tal pero lo que tú haces mm. o lo que piensas entonces esto sigue siendo muy vigente bueno, cuando yo era pequeño si decías que eras evangélico te decían eres como los testigos de jehová bueno yo te o sea, digo era, era, era la mezcla ¿no? el colegio donde yo iba Federico García Lorca claro ¿Vale? Pues para dejarse. Eso, que para dejarse. Cuyo... De Granada, ¿no? De, cierto, siempre, cierto. Eh, Hay que Sí, 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 que quede claro. Sí, sí, ya. <laughs> Gracias, Guillermo. Me viene, me, viene me viene una poesía de Federico García Lorca que diga... Eh, mira, me elegí, El rostro que vieron en ti. ¿Tú has hecho alguna poesía de Federico García Lorca? Hay una, te voy a recitar una sí, poesía... Tengo algunas en mis sermones, pero Yo no también... Me to, bueno, toda. Pero me gusta Lorca. La cosa es que <laughs> Federico muy García bien, Lorca, mi padre, bien, mi padre, que era el director de esa escuela, el único cristiano que había... Era ah, mi padre. Ya ves. Yo, 400 alumnos. eh. Y, tu y luego vino Guille, pero por, 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 por nacimiento. Sí. Y yo me acuerdo de que todo el mundo iba a religión. Y, ¿Y, tú no? y yo iba con mi amigo Jacob, que era testigo de Jehová. <laughs> a ética. A ética <laughs> porque claro. éramos claro. los dos bichos raros. Éramos el evangélico, hijo del director. Y el testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová. Y todos sí. los demás a religión. Uh -huh. Adelante. No, no, no. El el digo, es una realidad que, 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 que marca. Esto era, así, esto era así. Y si volvemos un poquito antes, lo que hablabas. Eh, Antonio ah, entonces, Torres Heredia, hijo de Benavegí, lo que en otros no envidiaron, ya lo envidiaban en ti. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Algo así, creo que el nombre me equivoca. Pero Yo me, ac me acordaba de él... iba a decir, <laughs> Fuego de Noche, no me dedí, algo así, citando a Lorca. Me, ¿Me he acordaba he he Pasión citando a Lorca, ¿no? Es que, me es que a mi Lorca... Te posé, no. te posé. Es que hizo cosas muy raras. ¿Has leído mm. Poeta en Nueva York? No he leído, na no he leído nada de Lorca. Lo siento, pido perdón de aquí a nuestro. Perdón, es que tenía, me he sí. sal, no, no, salido no, 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 de adentro. Sácalo, esto. Y si vuelve, sácalo otra vez. Sí, sí, que, sí, vendrá, sí vendrán sí, cosas. Vendrán. Sí. Sigamos, Elder, lo que vas a decir. <laughs> no, entonces, decir que, que, que eso, eso marca la cultura de una forma impresionante, porque está en el inconsciente popular. Sí. O sea, aunque algunos ni siquiera creen en la existencia de Dios, si algo asocio con el cristianismo es ese catolicismo institucional. Sí. Que hace 40 años, hasta la dictadura, era lo que. También. Dominaba y estaba muy asociado con el poder establecido. ¿no? Entonces, vivir esa realidad, esa combinación de la libertad que tenemos, de la creciente secularización con esa historia, con, hace otra vez de España un, un lugar muy único. Además, estamos en Europa, además, sur de Europa, además, contexto contrarreforma. Uh -huh. Así que es algo singular. somos un crisol de Sí, es algo singular muy bien entonces en este mundo que has planteado tan plural no tan tan mm -hmm. tan tan con tantos sí. ingredientes con tanta paella de, 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 de con arroz con cosas sí. que no es paella arroz con cosas muy bien entonces nosotros como predicadores eh, Tú haces un planteamiento en tu libro diciendo, bueno, quizá hemos hecho un acercamiento a la predicación y hemos hecho algunas divisiones que no tendríamos que haber hecho uh -huh. y por eso no estamos siendo tan eficaces. Sabemos que al final el Señor es el que hace la obra. Tiki, tiki, tiki. Pero eh, ¿cuál es tu tesis en este libro amplía yeah. para, en este contexto, ser una iglesia donde podamos compartir palabra de Dios para que el, para que el creyente crezca, pero también para ser entendidos? En este contexto que planteas de gente frustrada con, lo, con la utopía, gente que está desencantada, pero que de alguna manera sí que tiene esta apertura a la fe. Uh -huh, Dinos uh -huh. un poquito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El libro se llama Amplía porque mi, mi invitación es considerar algunas maneras que podemos ampliar nuestro acercamiento a la predicación. Uh -huh. Y quise empezar y creo que ahí debemos empezar siempre si Creemos que la Biblia es palabra de Dios, palabra escrita de Dios, inspirada por Dios, ahí queremos empezar. Entonces, mi deseo era hacer un ejercicio bíblico y pensar qué dice la Biblia sobre la predicación y la tradición que tenemos, sobre todo en el ambiente cristiano evangélico, aunque sé que esto se aplica a ambientes cristianos católicos y ortodoxos y otros también. Así que, volviendo a las escrituras, una de las cosas que, que nos encontramos es que... No hay una forma de predicar en el Nuevo Testamento. ¿Qué me está diciendo él de... Claro, o sea, hay, hay, hubiera venido muy bien. Que como una aclaración. No. Para Carthú luego. ¿Qué? Para viene luego. Ah, vale, para viene luego. No te queremos meter perdón, el Dios a ti. Solo hay un tipo... A ver, ¿has dicho, has dicho solo que, hay un tipo de predicación? No, que, que no. ¿has dicho Alex, que no solo que no, hay un no, tipo de predicación. Atención. <laughs> mira, 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 mira. que como nos pasa ¿no? en otros asuntos como el gobierno, el liderazgo de la iglesia, mm. nos, nos da margen, nos da posibilidades. Ajá. Entonces, estaba reflexionando sobre algunas de nuestras tradiciones, cómo hacemos las cosas. Y no es que la tradición esté mal en sí misma. Mm. Una cosa es afirmar que esto está bien, otra cosa es afirmar que esa es la manera. Solo esto está bien. Exacto. Entonces, mi propuesta no es decir esta es la manera, para nada, pero es ofrecer una posibilidad. No vale. que sea mejor que otras, pero es una posibilidad que sí cuestiona... Tampoco peor. Espero que no, <laughs> pero que cuestiona cuatro, yo diría en mi lectura, dicotomías que hemos construido en nuestra tradición. Que vale. uh -huh. esta dicotomía está equivocada, no, no puedo decir que estén equivocadas, porque la Biblia no me dice esto está bien o está mal. Tú hazlo como sí. dentro de este marco general. La primera, en primera la que, brecha, primera brecha. Primero hablo de, eh, solemos en nuestras reuniones cristianas, culto, celebraciones, servicio, dependiendo del contexto, comunicar a creyentes. Uh -huh. Y hay una expectativa que el, la reunión del domingo, el culto del domingo, está para predicar a personas creyentes, especialmente. Esa es la responsabilidad del pastor y el que enseña. ¿no? Y luego hablamos a no creyentes especialmente en otras iniciativas, campañas sí. evangelísticas y hacemos una división muy clara entre el pastor y el evangelista uh -huh. um, y eso ha, ha, ha tocado mucha de nuestra literatura homilética y nuestra práctica. Entonces se refleja en el contenido. Ah, como dijo Moisés o oh, hermanos, o oh, qué bendición y usamos un vocabulario sí. y unas presuposiciones que... A Solo los entendemos unos códigos que son otro, otro Exactamente. Entonces esto es para la familia interior. Está mal, bueno, pero digo, ¿por qué hay que hacerlo así? Entonces un, un rescate bíblico primero para decir... En el Nuevo Testamento eh, no tenemos ninguna descripción, ninguna descripción de una predicación bíblica en un culto. Tenemos predicaciones en el libro de los Hechos, tenemos predicaciones de Jesús que ya sea que Esta se dan muy, muy que se dan fuera hacia el no creyente uh -huh. o en alguna sinagoga pero cómo predicaba la iglesia primitiva pues la biblia no nos lo revela hay una ventana en primera corintios que es la primera ventana hablando de de, 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 uy, de tiempos de la historia que tenemos hacia cómo se hacía el culto uh -huh. sí. entonces Pablo habla mira si habláis de cierta manera y viene un no creyente no os va a entender no uh -huh. no dice cómo predicaba ni tampoco dicen si predicaban cada semana sí que seamos sensibles sí. a... esa Pero no, no, no dice si predicaban cada... Si había un sermón cada semana, no sabemos. Había sí. dos sermones cada semana o tres, no sabíamos. Eso no lo sabemos. Ah, entonces hay mucho de lo que hacemos que son tradiciones que hemos construido, que funcionan y tal. Vale, es una cosa. Pero Pablo habla de que... Tenéis que tener sensibilidad a los no creyentes. Para uh -huh. mí, eso es algo importante. La primera ventana a una reunión cristiana. Me ha parecido una, una propuesta muy guay del texto, porque normalmente uh -huh. se usa ese texto para hablar de ciertos dones del Espíritu y uh -huh. del o sea, ministerio de, de, de profecía. Uh -huh. Y tú lo llevas al terreno de la necesidad de ser comprendidos por el no creyente. Eso está muy guay. Exactamente. Algo que me llama la atención del texto, Andrés y Alex, es que Pablo utiliza dos palabras en el griego original. Una es traducida por no creyentes. Uh -huh. La otra es traducida por. Buscadores. Ah. Entonces Pablo está diciendo: si entre vosotros llega un no creyente o un buscador, eh, no os va a entender si si claro. utilizáis ese, ese vocabulario, no. habláis en lenguas. Tenéis que ellos tienen que entender para entonces y sigue diciendo darle la gloria al Señor. Entonces hay una expectativa. Yo veo de que pudieran entender tanto el creyente como el no creyente. Luego, como tampoco tenemos ejemplos de predicaciones en un culto. Bueno, el libro de Hebreos es posiblemente el único sermón Recarte. Recarte. que tengamos, eh, porque se refiere como una homilía, mismo, misma palabra utilizada para el discurso en la sinagoga. Entonces, posiblemente Hebreos es el único sermón, un sermón escrito. Entonces, a lo que, a lo que voy. La Biblia nos da margen, nos da flexibilidad. Entonces, voy y digo, si no tenemos una, un, ni siquiera una descripción, mucho menos una prescripción, podemos reconsiderar el público. Pues hablemos tanto a creyentes. ¿Cómo a no creyentes? Sobre todo en contexto donde hay tanta gente no creyente. Y bueno, sí. empiezo a, a dar algunas razones por las cuales creo que eso es importante. Antes del segundo punto, porque vamos a ir tal, eh, Ahora que decir yo una cosita también. Eh, pero, vale, pues pide turno en la chacutería. No, el, el punto es, quiero darle un poco la vuelta al argumento, complicarlo un poco, sí, porque sí. me parece extraordinario, creo que, creo que esta propuesta no solamente es, es honestamente, creo que me la juego, yo creo que sí que deberíamos todo predicador eh, plantearnos el hecho de cómo predicarle a creyentes y a no creyentes. Y en nuestro contexto, en España, uh -huh. eh, tradicionalmente evangélico, sí que, sí que hemos predicado al creyente, ¿no? Un texto, el crecimiento, eh, la pastoral el, y el lenguaje evangélico. Pero en otras realidades, eh, yo he escuchado a veces el, 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 el argumento contrario. En algunas iglesias, donde se dice, no, es que todo el sermón o toda la predicación es para no creyentes, uh -huh. entonces yo aquí no me nutro uh -huh. y yo aquí está porque todo el tiempo es medio evangelístico o dan consejitos de. ¿Sabes? Entonces parece que es una dicotomía, ¿no? O, o hago un mensaje profundo para el creyente que quiere madurar en la palabra, o lanzo un mensaje, incluso en la iglesia evangelístico, de consejos, un proverbio aquí de cómo ser un buen padre sí. y de paso predico uh -huh. el evangelio, uh -huh. pero el creyente que quiere madurar no puede madurar, ¿no? Yo me he encontrado con estas dos, uh -huh. estas dos realidades. ¿Hasta ¿Hay algo? qué punto ha llegado esto? Que en nuestras iglesias uh -huh. eh, y de nuestra denominación, cuando éramos pequeños, por la mañana era el culto para la iglesia y por la tarde se consideraba el culto evangelístico. Exactamente. Mm. Pero la realidad. Eso era así, Andrés. Sí, por eso era... teníamos dos cultos. Sí. Esa es la explicación. Pero, es, aquí, se me acaba de caer. Aquí es a donde voy. La realidad es que no era así. La realidad es que eh, las dos predicaciones eran muy similares, eran con un lenguaje muy mm, mm. Eh, evangélico, por decirlo así, y solo llegaba a un grupo de personas escogidas que estaban y entendían la cultura evangélica. Mm. Exacto. Al final, eso se, se olvidaba totalmente. Eso es lo que quería decir? No, lo que quería decir es por qué creéis que hemos hecho esa dicotomía. Mm -hmm. O sea, por qué. Hemos escogido durante tanto tiempo creer que había que hacer una predicación para el creyente y otra predicación para el no creyente. Uh -huh. Son excelentes cuestiones y hay muchos matices, yo diría, y, y gracias por levantarlos. Uh, en primer lugar, creo y espero que haya nacido de, de la mejor de las intenciones. Uh -huh. O sea, queremos servir a nuestra gente, no a nuestras ovejas. Las ovejas son de Cristo, siempre uh -huh. los discípulos son de Cristo, pero uh, a los que servimos, queremos alimentarles y, y eso es, por supuesto, necesario. Uh -huh. Pero creo que también es una inclinación natural que luego tenemos como creyentes. Es más fácil, Ajá. es más fácil. Eh, Lo que estás, sí, te acostumbras a los códigos compartidos eh, y, y, y ahí nos inclina. Y luego creo que construimos esa, esa tradición y así aprendemos nuestros seminarios. Quizás nos, nos enseñan de esa manera. Uh -huh. Los que escuchamos predican de esa manera. Yo creo que algo importante es a veces dar un paso atrás y, y reconsiderar nuestros entendimientos y nuestras definiciones. Para empezar, ¿qué entendemos por iglesia? Claro. ¿Qué es la iglesia? Uh -huh. Si la entendemos desde una perspectiva más cerrada, más grupo, bueno, la manera como nos organizamos, hacemos estudios bíblicos, alabamos y predicamos será enfocada a ese grupo. Ah, bueno, pero si la entiendo como una comunidad misional, los reunidos hacia afuera, para los que, ah, entonces eso tiene que tocar la manera. Entonces ah. creo que es una reflexión teológica y bíblica muy amplia. Eclesiológica. Eh, eclesiológica, ah. seguramente o incluso teológica. ¿Qué está haciendo Dios con su palabra? La Biblia claro. no es palabra de Dios para los creyentes, Ajá. solamente. La Biblia es palabra de Dios para la humanidad. Para uh -huh. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo de comunicarla? No es la única manera de hacerlo, mucho menos, pero ¿por qué no hacerlo? Uh, para mí serían algunas consideraciones importantes. Y volviendo a lo que decías, Alex, es, es cierto, y yo el primero, puedo caer en ese en esa nueva dicotomía. Y lo que estoy hablando no es de hacer una predicación puramente evangelística. Uh -huh. Yo la hago en diferentes eh, círculos y hay espacio para eso. Uh, lo que estoy diciendo es que podemos, y hay muchos buenos ejemplos en nuestros días, ser muy profundos pero estar comunicando a ambos públicos. Exacto. Y volviendo a los entendimientos. ¿Qué es el Evangelio? Se escucha y decimos, el Evangelio es el ABC. No, 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 el Evangelio es el ABCDEF. Todo es el Evangelio. El Evangelio claro, es necesario para la claro. salvación, pero es necesario para la santificación. Para hoy. Es una visión muy reducida del Evangelio. Exactamente. Si lo veo como un diamante con sus diferentes caras, entiendo que yo que llevo toda la vida... Siguiendo a Jesús, necesito el Evangelio. Uh -huh. Esto me lleva al segundo punto, ya eh, Vamos. aterrizaremos ahí, pero hablo de que solemos entonces en esa manera de, de, de acercarnos a la homilética, a la iglesia, a pensar que enseñamos la Biblia a creyentes y predicamos el Evangelio o Cristo al no creyente. Sí. ¿Vale? Es otra manera. Ahí entramos en la bibliología también. Uh -huh. y, ¿Pero qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es una palabra. Es la palabra escrita, oral y la palabra encarnada. Uh -huh. Pero siempre es palabra uh -huh. de, de Dios. Entonces no hay, no, hay, no hay tal dicotomía. Predicamos a Cristo siempre. Pero predicamos la Biblia siempre también. Bien. Entonces propongo, ¿por qué, por qué esa dicotomía? Eh, acerquémonos a la Biblia como Jesús nos invitó a hacerlo, Lucas 24. Uh -huh. Él dice básicamente, sois la, soy las gafas con las que debéis leer las escrituras, el Antiguo sí. Testamento y el Nuevo. Cristo es el gran mensaje. No solo Cristo murió y resucitó, eso es parte del evangelio, pero el evangelio no es solo la muerte y resurrección. El evangelio es todo lo que Dios está haciendo en Cristo, restaurando, extendiendo el reino, transformando. O sea, el evangelio es amplio. Así que siempre comunicamos y propongo una hermenéutica, una interpretación cristo céntrica, centrada en Cristo, que entienda que ya sea que esté predicando de Mateo o de Teutonomio o de Oseas, Oseas, eh, sí. de qué manera Entiendo lo que ese texto significaba para los primeros lectores. A través de... Y luego hay una nueva dimensión. Si un salmista me dice, como nos dice, Señor, no me quites de tu presencia. Bueno, eso es válido. Pero yo no oro de esa manera. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo post Cristo y el Espíritu está en mí. Todos post. Todos post. Otra vez. Pre-venida de Cristo. Le meto un pre aquí. Entonces quiero decir... Ya, pero todavía. Ya diría esto. Eh, a lo que voy eh, claro que eso era verdad pero mm. hay una progresión de la revelación divina y en la muerte y resurrección venida de Cristo envío del Espíritu eso nos da una nueva perspectiva nosotros claro. hoy miramos hacia atrás a través de Cristo y entendemos templo Iglesia diezmo eh, ser humano identidad sexualidad muchos aspectos de la vida a través de Cristo no sí, me gusta pensar perdón que, que perdone perdón que um, sí no, no es tanto ver, ver a Cristo pero a veces se le da la vuelta a esto, ¿no? De uh -huh. decir ver a Cristo en cada versículo. Ya, me, me voy al claro, Deuteronomio claro. y levanto una piedra, ahí está Cristo, ahí está Cristo. Sí, Sino sí. que lo has dicho, creo que como yo lo entiendo, como lo has de, o sea, des, a través de Cristo. A mí me gusta acercarme al Antiguo Testamento, acercarme desde Cristo, uh -huh. desde mi maestro Jesús uh -huh, y desde sí. la vida de Cristo post Cristo, ¿no? Y cómo me acerco a la palabra de la mano de de Cristo y que al final termina también, porque al final la palabra termina hablando de Cristo también, ¿no? Pero es este viaje claro. de ida y vuelta desde Cristo. Y a mí me resulta súper nutritivo. Y estoy de acuerdo en que esta dicotomía o este, esta brecha entre. Por, por repetir, has dicho, o predicamos la Biblia o predicamos de Cristo, en realidad es una falsa dicotomía. Y, sea, porque, y no es porque nos parezca que sea una falsa dicotomía. Otra vez, espero que lo que estemos haciendo aquí y, y hago con el libro es un ejercicio bíblico, es volver. Claro. Eh, me gusta mucho el eslogan de. De donde hice mi doctorado de Bayola University es eh, pensando bíblicamente acerca de todo pero se si dice viola uh -huh. o viola uh, nosotros bueno, decimos, decimos viola pero me encanta porque Pensando creo que ese es el desafío sí. no es solo qué metemos en la caja pero qué forma tiene la caja uh -huh, y claro. creo que no es idea nuestra lo que los apóstoles estaban haciendo en el nuevo testamento mira la lectura que hacían por qué escriben como escriben por qué Pablo no coge un texto del antiguo testamento hablando del templo y dice nosotros vamos a la iglesia o vamos al templo no porque hace una lectura cristocéntrica y entiende que ahora no entramos en la presencia de Dios y mucho menos vamos a la iglesia. somos la ¿Por qué, ¿Por qué concluye eso, Pablo? Porque hay una manera, una hermenéutica nueva, viéndola a través de Cristo. Y lo que Cristo hace... Eh, afecta esa progresión bíblica. Entonces, no aplico el texto del Antiguo Testamento al, al, al siglo XXI. Jamás. No transporto. No, tengo que. Claro que lo aplico, pero primero paso por Cristo uh -huh. y luego lo aplicamos. Por eso decimos, somos la iglesia. O sea, un ejemplo muy básico para decir, esto se aplica una, una, una hermenética cristocéntrica. Pero solo matizar otra vez. Y ahí creo que el desafío para los comunicadores es ser profundos. Uh -huh. Yo lo veo de tal. O sea, es tomar a la gente de la mano en el punto donde están. Y, y, y el hablarle al no creyente y creyente es tomar a esos dos públicos, y hay mucha gente entre… No podemos también hacer claro, algo, el 0-1. Sí, do, dos dicotre. categorías. Exactamente. Claro. Pero es ser profundos y, y hacer las preguntas que… de hacen la mano. O sea. Y nunca soltarles de la mano. Y, y, y puedo… Aquí cito algunas cosas prácticas. Podemos, por ejemplo, dar definiciones, explicaciones. Esto es muy básico. Pero en vez de decir, bueno, como sabéis, Moisés fue un… No, bueno, aquí hay mitad de la gente que no sabe quién fue Moisés. Algo muy básico puede decir es, Moisés, un líder de la antigüedad, un hombre que Dios usó ¿eh? para... Pa, pa, pa. Ok, ya, ya tengo a todos conmigo y sigo adelante. O sea, tú puedes ser muy profundo si no sueltas a la gente de la mano. De tal manera que no, no estamos hablando de la predicación light. Sí que es contextualizada, sí que conecta con la gente... Pero es profunda. Yo creo que ese es el desafío, ¿no? Has, sí, has, has lo, perdón. Perdón. Te perdono yo a ti. Antes. Dios nos ha perdonado a todos. Sí, Dios nos ha sí. perdonado a todos. Esto es muy básico, pero muy importante. Algo muy importante que es eh, coger a la gente de la mano desde el sitio en el están. que están. Mm. Y ahí hay una, un ejercicio de escucha. De intentar averiguar cuál es la situación que están viviendo. Lógicamente, si en tu congregación hay 50, 100 personas, no vas a saber en qué punto está exactamente cada uno, pero cuanto más conoces tu cultura y el momento claro. en el que estás pasando, más fácil es que, que sepas el lugar en el que están. ¿no? Yo, yo quería mencionar que, que es muy bíblico hacer lo que estás comentando, es decir, sí. los propios evangelios, los cuatro evangelios, dependiendo de su contexto al que iban destinados, claro. explican o no. O sea, un Mateo no tiene por qué ponerse a explicar lo que es una tradición judía, porque quizás su contexto va a ser para judíos, no hace falta explicar uh -huh. quién es Moisés. Claro. Pero si te vas a Lucas o un Marcos o tal, uh -huh. hablan de palabras y dicen, vale, y esto, es, es esto. significa esto. Y lo explican. ¿Por uh -huh. qué? Porque el destinatario no tiene por qué saberlo. Y no claro. estamos juzgando a Lucas como el Evangelio Lai de los cuatro. No, no, Entonces, claro. eh, simplemente. Se lo explica al teófilo ese que está en Roma, que no tiene por qué saber lo que son las claro. tradiciones judías o por qué este día o esta fiesta se hace esto o se hace lo otro. no Damos muchas cosas por hecho. Primera cosa, entonces has dicho a creyentes y a no creyentes. Segundo, a Cristo y la palabra. Eso es. Uh, no sé si quieres decir algo más de esto o seguimos al tercero y luego vamos a hacer Siga. un par de sí, 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 adelante. Número Number tres. Number Hablo de la aplicación de la apologética en nuestros sermones o predicaciones semanales. ¿Qué es la apologética? Que la apologética, que suena un poco como allá arriba bueno la apologética es lo que Pedro habla en su carta uh -huh. debemos dar razones de nuestra fe articular la fe articular la fe y eso nace del amor uh -huh. eh, porque la gente no solo escucha lo que decimos escucha cómo decimos lo que decimos el tono claro. y yo yo Pedro eh, dice con mansedumbre con respeto ¿no? uh -huh. hablar de la, de, la, de la verdad en amor uh -huh. y, y creo que estamos hablando de una apologética integral uh -huh. de los argumentos sí pero también de la hospitalidad uh -huh. del arte de la belleza uh -huh. eh, de la generosidad la bondad, sí. de la bondad y la apologética la el, el, o sea, energética está en la Biblia. Vemos lo que ha, no, no solo lo que hace Pablo, por ejemplo, en sus sermones, ya llegaremos luego y aterrizaremos en, en el sermón de Pablo en Atenas, pero. Génesis y, y tantos otros libros son apologéticos. O sea, nacieron en un contexto, por ejemplo Génesis, donde había narrativas que con competían. Creacionales, o, sí, exacto. Creacionales. Entonces sales con una nueva narrativa inspirada por Dios que está de alguna forma confrontando a esas otras narrativas, uh -huh. dialogando con ellas, dialogando también. con ellas, diciendo esto es la revelación. Entonces eh, eh, simplista seríamos si, si dijéramos a veces no no la Biblia es en realidad un libro apologético. Sí, yo no hago apologética, yo solo predico la Biblia. No, no puede ser. Eso no puede ser. <laughs> sorry, sorry, sorry. Dices algo muy bonito, tío, en el libro que. Dice eh, todo lo que dices es muy bonito. Algo sí, no, es que verdad, tú. No, verdad, algo. Pero algo muy, muy bonito. Que, iba, que, iba. que no, es que corda. hay que valorar el escepticismo mm. y cuestionarlo. Exacto. Hay sí. que valorar el, el escepticismo de la gente y cuestionarlo. Y me parece eh, muy acertado porque normalmente es una o la otra. Mm. O vamos y lo cuestionamos sin ningún tipo de aprecio, o lo valoramos tanto mm -hmm. que no nos atrevemos a cuestionarlo y a. No sé si la palabra es ofender o incomodar sí. a la persona. Y se, ¿no? y se confunde en una cosa. Porque la gente, los cristianos, los cristianos, fuego amigo, fuego amigo. Porque si tú dices, oye, me intereso por, por el escepticismo, o sea, investigo el escepticismo, claro. estudio el escepticismo, y en un sentido me encanta, es decir, me, 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 me parece intelectualmente interesante y lo exploro. La gente te dice, es que ya te está. O sea, se están metiendo te dudas. están metiendo estás, dudas, tal. Y, y luego al revés, ya cuando lo pones en duda el escepticismo, ya los que se, se pensaban que eras de su club, es que él es claro, un conservador. Claro, como claro, insulto. Claro, es conservador. Como ¿Sabes? Incluso. Y digo, macho, está, sí, hay que sí, bailar sí, en estas dos sí, aguas. Sí, Perdona, es, es esta, esta brecha. La no, apologética no, no, y. Y, y bueno, hago la observación, y gracias por lo que decís, que, que la apologética bueno, está presente en la Biblia, mm. pero además hay un, hay un interés creciente. Yo lo veo entre las nuevas generaciones, mm -hmm. en muchos lugares, ya sé lo que participó en Europa o en América Latina, y, y gente, bueno, tenemos buenos amigos en común como Andy Wickham liderando Pontea, Pontea. Pontea mm -hmm. y hay mucho interés de la gente. Yo, Andy Wickham, espera. ¿Qué vas a decirle, Andy? Vamos a hacer una invocación. Andy Wickham. Ah, una es invocación. Vamos a aprovechar que Hacemos está, el y somos una tres. está Elder Está aquí, está esta percha, que poco se ha dicho. Porque, a ver, aquí hemos tenido. No he sacado el nombre, pero yo sé que digo Oscar Pérez y a él le da un poquito de. Sí, Elder se pone nervioso. El Porque, se pone por porque lo tengo que decir. Bueno, primero con la invocación. Andy Wickham, estés donde estés, en el multiverso en el que estés ahora mismo. Manifiéstate. Manifiéstate, invocamos tu presencia. Ven por aquí. En Academia de la Biblia, vente. No temas. Ya está. No temas. Ya está. Lo he dicho. Y luego, bueno, ya, ya he dicho el nombre, sí. he dicho el innombrable. Ay, no, poco, vamos poco a poco. Poco a poco. poco. Pero sigue, sigue. Estábamos con la apologética. Ya, rojo, poco. ya estoy, ya estoy un poco rojo. Pero bueno, sigamos. <laughs> Lo que decía es que hay un interés eh, creciente en la apologética. Genial. Lo hacemos en debates universitarios, uh -huh. eh, podemos hacer podcasts, en fin. Pero tratamos de utilizarla en nuestras conversaciones con los creyentes. Genial. Pero poco la hacemos. En la vida de la comunidad. Uh -huh. Y la iglesia es por naturaleza una comunidad apologética también. Entonces, claro. digo, tenemos que rescatar la iglesia local como plataforma, como familia, como espacio apologético. Uh -huh. De los argumentos, sí, pero también de todo lo demás que hemos hablado, de la apologética integral. Eh, y, y traerla de regreso a la iglesia. Y en este caso, aplicarla a nuestros sermones. ¿Por qué, no, por qué lo hacemos en esas charlas que preparamos uh -huh. hacia el no creyente? Que es importantísimo. Pero, ¿por qué no la traemos también? en nuestros sermones de domingo. ¿Por qué? Dos razones. Vamos a comunicar más con el no creyente que puede estar visitando no hoy vaya. nuestros días. Luego la gente comparte esa predicación por internet y mucha gente va a escuchar. Entonces conectamos con nuestra sociedad y creamos cultura. El lenguaje crea cultura. Uh -huh. Y como comunicador, como predicador, hablándole... Me gusta usar la metáfora de las piedras en los corazones y en las mentes. La apologética la entiendo como quitar las piedras de los corazones y de las mentes para que la semilla del, del evangelio sea plantada. Entonces yo traba, la gente me está escuchando pero tiene una serie de piedras y esa semilla va a caer en esas piedras. Como predicador tengo la responsabilidad por amor por convicción de lidiar con esas piedras. Ahora decimos sí, es que la gente de nuestra iglesia, la gente de nuestra iglesia tiene un montón de piedras. Muchos estamos construyendo y por la influencia de la sociedad esas narrativas, así que ayudamos tanto al no creyente y generamos una cultura de que tú eres bienvenido y quiero lidiar con tus piedras. Claro, También animo te tengo al creyente. en cuenta, ¿no? exactamente. Luego tengo a al creyente, invitando a gente que no es creyente, uh -huh. porque yo sé que este, este hombre, o esta mujer, va a hablarles uh -huh. de, es, de, de, de esas piedras. Luego pueden compartir esas predicaciones, enseñanzas con gente, pero finalmente es una manera de preparar y equipar nuestra a gente para su lunes, claro. para Exacto. su martes. Ahí en el gimnasio, en el bar, en donde estén. Ostras. En ese orden, ¿eh? me encantaría. ¿eh? A gimnasio y después al bar. Adelante, el sí. bar, bueno, aquí hay sí, sí, contextos sí, sí, sí. de cada país. El bar es español, España, no, la cafetería, español, la aquí cafetería. No, no, pero me da igual. El bar, el que sea. El Exactamente. Aquí no Y el bar. El jeep. Eh, o la universidad. <laughs> o el dentista. O la panadería. O sea, preparas a la gente para cuando le lleguen esas conversaciones. Ostras, esto me está ayudando. Entonces, tragamos la apologética y apliquémosla a nuestros, a, a nuestros sermones. Me encanta lo que dices y el tema de las piedras. no Yo había escuchado algo parecido con Francis Schaeffer, que él dice mm. es quitarle el techo ¿no? para ah. que puedan ver el cielo. Es decir, mm. ir quitándole esos mm. impedimentos. Y, uh, y, y sí, iba, iba, iba a sumar construir puentes también, o sea, sí. esas piedras que te lanzan, a veces no, las piedras que te lancen o esos argumentos contrarios para construir puentes y efectivamente equipar a la gente. Les das a… La gente no creyente está deseosa de escuchar este tipo sí, de cosas. Claro. Y yo quería, cuando he hecho así, eh, era porque quería, como qué ejemplos aterrizados, ¿no? Sería, por ejemplo, mencionar a filósofos, mencionar a películas, mencio claro. o sea, construir puentes de o, dialogar con, con... O sea, ¿cuál es la pregunta? Que tengo que responder. O sea, Sin miedo. Sin miedo. miedo. o sea Hay gente que está diciendo, oye, está hablando de, yo qué sé, de moral, de la, de la mm. sexualidad o de dudas de fe razonables. O sea, muchos están haciendo esta pregunta y de repente el no creyente dice, ¡Ostras! Es verdad. Yo estaba haciendo esta pregunta. Y el creyente. No, el creyente. Lo que pasa es que el creyente no puede admitir que se estaba haciendo esa pregunta. Ah, o sea, qué licuado. No sí, 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 sí. Uh -huh. sí, bueno, entonces, ¿de qué maneras aterrizamos de manera práctica la implementación de la apologética en nuestro sermón? Me viene a la mente algo que un profesor eh, en el seminario bíblico en el cual estudié contó una vez. ¿Vayola? Eh, bueno, ahí soy en Brasil, primer grado en teología. Nosotros tenemos un jugador de fútbol que se llama Viola. Buah. Uh. Ah, viola. No, Buah, te viola. ¿Te acuerdas? A lo mejor fundó él el seminario. Sí. Venga, puedes seguir él. No, bueno, él, 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 él nos contó una vez, él vivía en Rio de Janeiro, Río de Janeiro, mm. que conducía por un sitio donde eh, había un letrero diciendo Jesús es la respuesta. Cierto día pasó por ahí y alguien con grafite había escrito por encima. Pero ¿cuál es la pregunta? Uh -huh. Eso creo es clave en lo que estamos hablando. Conocemos la respuesta, pero tenemos que conocer las preguntas. Uh -huh. Y esas preguntas cambian. Para ser Volvamos al ejemplo bíblico. Pablo, en Hechos, tenemos tres predicaciones de Pablo a no creyentes. Hechos 13, Hechos 14 y Hechos 17. Hechos 13 predica a una en una sinagoga a judíos. Uh -huh. Y habla de una manera. Eh, y usa el Antiguo Testamento para probar que Cristo era el Mesías. Uh -huh. Hechos 14, muy breve, a no creyentes gentiles campesinos. Habla de la naturaleza para mostrarles que el Dios verdadero era el que provee, el que les cuida. Lo que estáis disfrutando, uh -huh. en realidad os voy a decir quién os lo da. Y habla de Dios y del Evangelio. Hechos 17, y creo que estaremos un poco más en nuestra conversación en este texto. Está hablando a gentiles no creyentes intelectuales en Atenas. Uh -huh. Comunica el mismo Evangelio, pero de otra manera. Cita a poetas griegos, pero no cita ni una vez. El Antiguo Testamento. Uh -huh. Ah, no tenemos oh, que. ¡Hola! No vale, vale, ¡Madre tal. mía, Pablo! Antes que sigas y me, y me hagas olvidar el argumento para no quedar mal aquí. <laughs> sigue, 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 Sin embargo, sigue sigue, sigue, hay que reconocer algo: el contenido de Pablo era profundamente bíblico. Claro. Uh -huh. Aunque no esté citando, textualmente, él está construyendo su contenido a partir del Antiguo Testamento. Pero cita a diferentes poetas. Por ejemplo, ese texto que a muchos nos encanta: Pablo diciendo, en él existimos. Somos, movemos. nos movemos, sí. precioso. Pero eso es una cita de un poeta griego hablando de Zeus. Uh -huh. Y lo que Pablo hace es decir, esto lo que decís y creéis de Zeus, eh, bueno, os lo digo, esto realmente lo ha, es, es, es verdad para el Dios desconocido que estoy predicando. Uh -huh. Y habla de y está haciendo una teología de Dios para luego llegar a, uh -huh. a Cristo, ¿no? Pero presta la verdad, entendiendo que toda verdad es verdad de Dios. De Dios. Y, 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 pero la traduce, contextualiza para mostrarles que, de quién estoy hablando. Es una forma de hacer puentes, sí. Y es conectar con, con sentimientos de nuestros días, de la naturaleza humana, con, con el arte, con, con reconocidos, ya sea poetas. A mí me gusta hacerlo. Por ejemplo, eh, creo que alguna vez he usado el ejemplo de, de, de tu amigo Alejandro Sanz. Mm. Ah, Sánchez, el, Sánchez, yo lo llamo. Alejandro Sánchez. Ale, le digo yo. <laughs> Ale. Tiene una, can, una de sus muy buenas canciones sí, en la que parece. dice a, a la primera persona mm. que me ayude a comprender, quiero entregarle mi tiempo, quiero entregarle mi fe sí. a la primera persona que, que, que me lleve la verdad, dice, me parece profundamente humana la canción de, de Alejandro Sanz es el grito humano pero él la canta esperando que una mujer o un ser humano pueda traerle lo que sabemos solo Dios pero, puede traer uh -huh. para mí un, una construcción de puentes sería poder traer y no decir esto está mal, no, 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 a ver esto lo siento yo. Mm. Lo sientes tú. Claro. Hay que redimir lo que podemos redimir de la cultura. Pero entonces apuntar a lo que confiamos ser la verdad. Claro. Pero esto, amigo mío, solo Cristo te lo puede dar. Princesa de un cuento infinito <laughs> amigo mío. No, por, por seguir la, la el argumento. Un es un punto en común. Es el encontrar el campo de juego en el que podemos tener una conversación eh, sí. en la que nos entendamos. Mismo idioma. Exacto. Y, y, y no, y Elder el recitando a Alejandro Sanz. ¡Buah! ¡Qué momento, eh! A mí Porque me recita Elder. Yo he querido decir una cosa. Yo no, yo no he querido Está en, traer... el, libro, ¿eh? Está en el Sí, yo no he querido entrar al trapo, pero hubo un momento. Que Elder, o sea, a ver, se ha cosificado mucho a los predicadores. Sí. Se ha cosificado, eso está mal. Desde está que mal Elder. la superficialidad. Elder. Y Elder tenía aquí, pues, el podio, es un poco, era el Nadal, un poco, un poco el sí. Nadal de Elder, tal, porque las cosas como son, hay que reconocer qué las percha, cosas. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César y, y a, a Elder lo que es de Elder. Claro. Entonces, sí, sin man. querer añadirle ni una coma ni una tilde. Que ¿eh? tiene una dentadura griega, Bueno, tío, bueno, que bueno quema, no, queda, pero es que el favor. punto. Es que el punto es que en las redes, en las redes se comenta, se ha comentado. Claro, claro que de eso nada que ahora o sea que Oscar Pérez mi Oscar nuestro Oscar sí, sí. que ojo ojo buen ojo amigo al, buen amigo buen amigo que tiene sí es buen amigo es buen amigo mío, pero mío, mío también. Sí, sí, pero hay sí. competencia no pero por, pero por el tema de la percha que está mal la cosificación es horrible y eso no hay que hacerlo porque eso deshumaniza claro pero 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 se dice no 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 porque la, ojo, ojo a Oscar eh porque es que Oscar tiene, tiene dos componentes uno es la voz que no es poca cosa que no es eso es eso es, es divino Tiene una voz así profunda cultural <laughs> casi de tal y luego pues ese ese perfil griego ese, sí. ese, ese la esa, madurez esa madurez, ¿no? madurez ¿no? sabiduría y esa sabiduría pero él es la juventud sí Helder pero fíjate juventud. digamos que él es el nadal y, y oscar está en este momento como un poco el alcaraz un poco el, 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 el sucesor pero bueno, el punto bonito es que sea Elder, sea Oscar, sea Apolos, sea Pedro, somos de Dios. ¿no? Porque, o sea, el uso, de, el uso de este tema, ¿no? De, de, la, de, la, de la poesía, de las canciones, de las películas, de, 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 de lo que sea donde está la gente, porque la gente lo entiende y la gente hace clic y dice, claro, esto es para mí. Y validar una canción, por ejemplo, de Alejandro Sanz, humana, uh -huh. lo que hace es decir: el cristianismo es verdadero. O sea. Eh, da respuesta a esas preguntas que Alejandro Sanz está haciendo. No sé si me. Sí, 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 si sí, estoy sí. atento, todo lo que hay a mi alrededor me está apuntando hacia Jesús. Decía C.S. Lewis que era muy difícil esconderse del Evangelio si lees mucho. Claro. <risa> <risa> wow. Hay un libro muy conocido, Factor Melquisede, que ha sido traducido en algunos idiomas, donde el autor hace un estudio de la Acción de Dios en las diferentes culturas de la historia. Mm. Y su tesis es la siguiente. Dios no solo preparó el Evangelio para el mundo, sino que preparó el mundo para el Evangelio. Uh -huh. Y eso hay que reconocer el... en nuestras diferentes culturas. Eh, incluso en la popular de nuestros días. Y así estamos construyendo puentes, pero también estamos mostrando a la gente, lo que decías antes, Andrés, algunas de las narrativas que ya abrazan, algunas gafas, todos usamos gafas, no mm, existe mm, tal cosa como mm. yo no creo en nada, todos creemos. En algo. Todos uh -huh. estamos con algunas gafas para mirar la realidad. Todos tenemos nuestra cosmovisión. Uh -huh. Pero yo quiero invitarte a considerar qué gafas estás utilizando. Uh -huh. Para entonces poder presentarte estas otras gafas y mostrarte incluso cómo tus gafas te están haciendo ver la realidad de manera distorsionada y que te quiero presentar unas mejores eh, gafas. Por eso hablo de la apologética contextualizada. Ah, ah, volvamos al punto de la post en España y en muchos otros lugares. Eh, bueno, el pluralismo es una, es una marca de eso. O sea, uh -huh. ¿Quién eres tú para decir hay una sola verdad? Uh -huh. vale? Yo estoy de acuerdo, hay algo, pero hay varios caminos. Bueno, ese argumento que suena mucho en nuestros días puede también ser un argumento bastante intolerante, porque estarás diciendo que la mayor parte de los seres humanos, incluyendo cristianos, judíos, musulmanes, que afirman haber una verdad, están equivocados. Entonces, en, el, en nombre de una verdad relativa, tú estás abrazando una verdad absoluta uh -huh. y te estás poniendo bastante intolerante con aquellos que no piensan de esa manera. O sea, bueno. de alguna forma, estás no, no lo vas a, a poner de tal forma que te voy a ganar el argumento, pero es, te invito a considerar lo que tú piensas. Uh -huh. Y la apologética hace eso. No, no estoy diciendo que todo el sermón sea apologético, pero hay, hay momentos, hay piedras que aquí voy a predicar de Cristo como la verdad y la vida. Es verdad, uh -huh. lo voy a hacer. Pero ¿qué tal si puedo gastar aquí tres minutos para levantar esta clase de argumento Correcto. e invitar a María, a Julia, a Daniel, que me están escuchando? Y decir, Ostras, esto es verdad. Uh -huh. No lo había considerado. Se es poner entredicho sus, sus a priori, sus. sus, 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 sus... Sus fes, sus creencias también. Y otra un poco. vez, no es no, no atacando, es, sí, sí, sí. Sí, y no es tampoco innovar. Uh -huh. Volvamos a la Biblia. ¿Qué está haciendo sí. Pablo, Pablo en Hechos 17? Es eso. Eh, y déjame destacar algo. Eh, antes de que predique Pablo en el Areópagos, eh, quizás después del sermón del Monte de Jesús, el, uh -huh. el, el discurso más estudiado de la historia. Uh -huh. Lucas es muy específico en las palabras que utiliza para hablar de Pablo en la llegada a Atenas. Uh -huh. Y dice que llegando a Atenas, Pablo se pasea por la ciudad. Uh -huh. Pablo habla con la gente a diario. Uh -huh. Utiliza algunos unos verbos en el griego que no se pueden traducir por predicar o proclamar. Se traducen por dialogar, discutir, discutir hablar, uh -huh. escuchar. Todos los días. Hasta que, causando interés de parte de filósofos estoicos y epicureos, recibe la invitación para proclamar en el Areópago. Uh -huh. Pero hay un preentendimiento. Pablo está escuchando, practicando lo que decía John Stott, la doble escucha. Uh -huh. Él conoce los poetas, conoce las narrativas, conoce las piedras. Y entonces recibe la invitación para predicar. Y cuando se pone a predicar en el Areópago, no empieza hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque esa gente no tenía un marco para entender a Cristo. E empieza mucho más atrás. Esa gente no estaba en el menos uno, estaba en el menos ocho, mm. en el menos nueve. Claro. Eh? E empieza creando un puente, construyendo un denominador común y diciendo, eh, he visto que sois muy religiosos. Y sí. básicamente les reconoce la espiritualidad. Esto es algo positivo. A mí, me, a mí me encanta, perdón, porque es que esto mm. lo haríamos al revés. O sea, sí, sí, porque su, su corazón se enardecía. Exactamente. Pero es. en lugar de, claro, uno diría, sois unos idólatras y tal celebra uh -huh. su, su idolatría, o sea, lo sí, que dice comillas, es, sí. lo que hace es ver la parte positiva Ver de, lo, que, de, lo que hay en el fondo de esa exacto, búsqueda. Exacto, y tú lo has dicho muy bien. O sea, cómo podemos detectar a ese esa espiritualidad que se esconde detrás de la de la apariencia claro. idolátrica. Hay, hay una búsqueda sincera claro y honesta, sí. lo has mencionado antes, pero bueno, me encanta. Creo que se trata de de, 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 de conectar, de celebrar y luego confrontar Exacto. también. Uh -huh. Pero lo que hace Pablo, y gracias por recordar, porque antes algo siente Pablo, y Lucas utiliza el, mi, el mismo término utilizado en el Antiguo Testamento para hablar de lo que sentía Dios por causa de la idolatría de su pueblo. Uh -huh. esa, esa, esa. Algo en el corazón, le remo, removía el corazón. Pablo, cuando ve la idolatría. De, de la gente de Atenas, se le remueve el corazón. Pero sabe ser en amor. No va tumbando los pelos, en, claro. Y, y a ver, a un paréntesis, yo creo que hemos perdido muchas veces eso en la, nuestra comunicación. Total. Hablamos de la claro, pero en amor, ¿dónde está la diplomacia? Tenemos que ser diplomáticos. Esto no es eh, dejar. No, no hay la que ser diplomático porque... sí, eh, Pablo está siendo dip <laughs> di diplomático, es no es. Es ser inteligentes, claro. ser, usar la estrategia. El amor, eh, y la cordialidad, es ser gente. No, no estoy de acuerdo contigo, pero me caes bien, tío. Vente a tomar un café conmigo. Claro. Tenemos que rescatar esa apologética del amor, de la, de la cercanía. Uh -huh. Y de otra vez, Pedro dice, decir la verdad pero, perdona, en amor. La apologética de Jesús. Pues ya está. Claro. Pues, ¿Sabéis qué pasa? Que el, ese tipo de acercamiento amable uh -huh. y, eh, dicho diplomático, exige paciencia. Mm, y, y tenemos muy poca paciencia. Es y verdad. cuando nosotros decimos de hablar en amor, tenemos que recordar que el amor es paciente. Eso es. Y que nuestra evangelización es, decir, es poco a poco. O sea, mm. Y hay como una desesperación y una urgencia. Porque la Del gente resultado. se convierta. Que tengo que decir, en este caso, un poco crítico, que a veces no siento tanto que sea. Eh, la urgencia porque la gente se convierta, sino la urgencia porque la gente opine lo que yo... Opino. Me dé la razón. Claro, mm. que la gente mm. esté de mi bando y por fin admitan que tengo la razón. Y, y hay que recuperar esa diplomacia. Y estoy seguro sí. que además más de una persona que está escuchando el podcast, cuando has dicho la palabra diplomacia, no. le, 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 sí. le, ha, le ha molestado porque no, no hay que ser diplomáticos, pero hay un punto estratégico muy, muy importante claro. y amoroso. Y no es, gracias, me parece importantísimo. Y claro, bueno, podemos caer en una cuestión semántica quién entiendes tú por diplomático quién entiendes yo claro, por diplomático claro. eh, eh, lo que quiero decir es ser generosos es escuchar no es no decir la verdad pero es saber cómo expresar la verdad ¿Cuándo y la gente escucha nuestro tono antes ¿No? de, de, de nuestro contenido eso eso es necesario eh, reconocerlo y para mí es lo que está haciendo Pablo aquí él le empieza diciendo so, sois sois eh, espirituales, religiosos. Y, ¡Qué bien! Y, incluso me importa tanto vuestra cultura, que, que he estado caminando, he visto la ciudad, he aprendido de vuestros poetas, he escuchado vuestras canciones, he ido a vuestros museos, he visto mm, claro. vuestras películas, y entonces empieza a conectar. Y lo que hace Pablo es empezar mucho más atrás. Comprender la... antes de ser comprendido. Principio es es escuchar importante. antes de hablar uh -huh. también. Es saber las preguntas antes de traer uh -huh. las uh -huh. respuestas de manera contextualizada. Uh -huh. Y otro paréntesis aquí, lo de contextualización tampoco fue idea de Pablo. Y de, tampoco de Jesús. Bueno, sí, de Jesús siendo él mismo el Dios. Pero Dios se contextualiza desde la creación. La, la contextualización es pre-creación. Uh -huh. la, la, la palabra, cómo Dios comunica. Y hay esa manera, esto es una contextualización de Dios a lo largo de la historia. Y qué decir, de la persona de Cristo que se encarna. Uh -huh. Qué mayor contextualización que un Dios que se hace ser humano y come con nosotros y, y llora con nosotros. Claro. O sea, Dios... La misión de Dios es en, es, en esencia una misión contextualizada. Claro. No contextualizar es, es ir en contra de la esencia de la misión de Dios. Para mí no es una cuestión. Contextualizada espérate, espérate, no. espérate, 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 espérate. Que estoy, 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 sí, que es repetir. una frase fuerte, es una bueno, frase no, fuerte. No, 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 hay que decirla, <laughs> hay que decirla. Alto no, y claro. No contextualizar es ir en contra de la misión de Dios. Uh -huh. Elder favorito. favorito. <laughs> A un loco Elo. <laughs> muy bueno. Escúchame, Juan, o sea, nosotros en esto del ranking, donde estábamos con Oscar y toda esa competición. Y sí, él está en otra liga. Ellos, tú, tú y yo no, 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 no competimos, no. Tenemos qué otros va, dones va, también, ¿eh? Qué va, Tenemos qué otros va. dones. Sí, no pasa nada. No, estamos contextualizados de otra manera. Sí, es que <laughs> Dios nos ha contextualizado a cada uno de una manera. Y, y luego las claro. quejas. El DER está muy bien contextualizado. Ay, mira que, oye, pues, pues <risa> <risa> Oye, pues qué, qué piroca. El eufemismo, no el eufemismo. De... Soltero que estéis aquí. Mirad qué recurso. Contextualizados. Contextualizados y decir también, oye, qué, qué contextualizada. Estás. Estás. <laughs> hoy. Hoy. ¿Qué tú te lo estás puesto hoy, eh? ¿Cómo te ha contextualizado, ¿Cómo, cómo te ha contextualizado el sí, señor, sí, ti? ¿Eh? Bueno, sí, estábamos con la contextualización, con Atenas. Me, eh, 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 ¿Ibas a decir algo? O Seguro. Te, te he hecho la techo te capote te echo no, capote no pasa nada pero que, no, lo que estoy tratando de hacer es invitarnos a esa reflexión eh, otra vez bíblica y entender esto no es idea interesante nos parece ah pues no no, eh, es no esto es esto, bíblico. es esto es bíblico es parte de la esencia de Dios no negociable no o sea, negociable o sea mira a los Pro, ¿cómo, cómo comunicaban los profetas, cómo comunicó Juan el Bautista, cómo comunicó Jesús, cómo comunicó los apóstoles. Esto es parte. La ropa que utilizamos Total. tiene que cambiar. Fíjate qué bonito, que, es que me, cómo mola el pensamiento este de Colmena. ¿eh? Porque una cosa tan bonita, si la contextualización no fuera no negociable, los que estudiamos la Biblia no estudiaríamos el contexto. Pero para claro. entender la Biblia, ¿por qué hay que entender el contexto del claro, autor y tal? Claro. Porque está por narices contextualizado. Uh -huh. Entonces, si no entiendes el contexto, no vas a poder entender la palabra de... ¿Me hago...? Sí, sí, sí por sí, supuesto. supuesto. Entonces, macho, es que... Por supuesto. Yo es que ya no sé qué hacer. <risa> <risa> eh... Me encanta. Bueno, es que iba a decir una cosa del texto de Hechos 17, que no vamos a tener mucho tiempo, pero por dar una. esto, Cuando Pablo tira uh -huh. y se va al altar de al Dios no conocido, ¿no? Rescantando esta idea de no es todo nada, sino que este, este esfuerzo apologético uh -huh. busca los puntos de conexión Eso es. y los puede reinterpretar, los puede traducir, uh -huh. los puede traer sí. de la mano. ¿No? Dinos algo acerca de, de esto. Lo has dicho. No falta cuatro puntos. Muy bien, me, me parece que es exactamente lo que hace. Él empieza por ese altar desconocido. Él no empieza diciendo todos los demás dioses es. mal. Él empieza por ese punto de conexión. Mm -hmm. Crea un puente. Para mí ese es el desafío, no solo con pecadores, como iglesia. Empezar donde está la gente. El amor. Pablo escribió: esto es potente. Dice: el amor de Cristo nos impulsa. Me he hecho todo para con todos, a mm -hmm. fin de ganar a sí. algunos. ¿Qué está hablando Pablo desde la contextualización? ¿Por qué contextualizamos? Uh -huh. Porque amamos. ¿Por qué ha contextualizado Dios? Porque ama. Uh -huh. Entonces es mi ejercicio de acercarme a ti donde estás, pero reconocer que el punto donde estás no es el punto donde Dios te quiere llevar. Pero no puedo uh -huh. empezar por el punto a donde Dios te quiere llevar porque te voy a perder. Claro. Empiezo donde estás. Es un ejercicio de humildad, de amor. Así hizo Dios. Dios empezó donde estábamos. Exactamente. ¿verdad? De la entonces, ala, ¿ve? Exactamente. Entonces Pablo empieza con eso. Bueno, el Dios desconocido es del cual quiero hablaros. Y empieza con una teología de Dios, el Creador. Y varias veces cita poetas griegos que hablando de Zeus dicen algo verdadero. Pero Pablo entonces conecta muy bien lo que han dicho. Pero confronta. No es Zeus. Es el sí. Dios desconocido para vosotros, el que os estoy anunciando. Pues mira, no, no es tu identidad, no es tu sexualidad, no son tus diplomas, no es tu pareja, es dinero. el Dios que... O sea, esa búsqueda, eso que estás ahí deseando es, es muy válido, pero déjame decirte que el que te lo va a suplir, el que es, el que tiene que sentarse en ese trono, en fin, es básicamente lo que está haciendo Pablo. A lo largo de, del, del discurso hace eso. Conecta y confronta. Conecta y confronta. Y llegará a Jesús, pero no empieza diciendo: Jesús eh, te ama y murió por. ¿De qué me estás hablando? Ellos necesitaban una teología de Dios. Y volviendo a tu muy buen comentario, Andrés de la paciencia, en el amor, esto es otra cosa. Hay que reconocer que en algunos de nuestros contextos eh, la gente está mucho más atrás. Engel hace décadas propuso la escala de Engel para decir la gente no está en el menos uno y cruza la línea y conoce al Señor. Hay gente en el menos tres, menos cuatro, menos cinco. Ni siquiera cree. Entonces Pablo reconoce eso y se va al menos siete. Los judíos sí. estaban en el menos uno. Creían en el monoteísmo, en las escrituras. Ellos habría que con, con, convencerles de que Cristo era el Mesías, y ya está. Sí. Pero a los griegos no, había que empezar mucho más atrás. Así que él entiende que quizás con un sermón Dios va a convertir a algunos al punto uno. Pero a muchos otros, no. Pero proceso. aún así, empieza mucho más atrás. Y lo que creo que hacemos aquí, y, y una observación en nuestras predicaciones, pero también en lo que producimos, incluso mm. en las redes sociales, estamos tocando a la gente en un segmento de, de ese spectrum. Sí. Pero estamos dejando momento. a los millones que están en el menos 5 En el menos ocho. Porque, ¿sabes? Si hablo con el que está en el menos uno o con el que está en el uno, bueno, le va a sonar lo que estoy diciendo, me va a aplaudir, me va a dar ese me gusta. Pero qué pasa con los que están ahí en el menos siete, menos ocho? Y creo que hay un ejercicio de, de, de responsabilidad nuestra, es decir empecemos mucho más atrás. Y es lo que hace Pablo. Entonces, hablando de Dios primero, va avanzando, conectando con la cultura, confrontando lo que está mal, hasta que habla de la resurrección. Este Dios ha apuntado un nombre a Jesucristo, de la piedra. Y okay. llega a Jesús, pero mira dónde empezó. Ni siquiera con el discurso empezó, en los bares, en la conversación, en el paseo, mm. y ahora llega y proclama a Cristo en el gimnasio. Está, estamos hablando de eso, de llegar a Cristo. Claro que sí, Cristo es el que puede traer esa transformación, esa salvación. en la respuesta eh, no es un argumento, la verdad, la abrazamos y es Cristo, lo sabemos. Pero cómo llegamos a él, empezamos con Dios, uh -huh. una teología anterior. Uh -huh. No anterior, más bien, más amplia, por decirlo sí. de esa manera. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué pasa al final? Dice Lucas, pues algunos creen. La maris y el... Pero algunos lo rechazan. Uh -huh. Y luego hay otros que dicen, luego hablaremos más. Claro. Sigamos hablando del asunto. Y es lo que tiene que pasarnos, yo diría incluso, en nuestras comunidades. Sermones que van a causar esas tres reacciones. Uh -huh. Hay gente que va a responder, a gente que lo va a rechazar, y hay gente que va a decir, pues luego tomamos un café Pero y seguimos hablando. O el siguiente domingo te voy a escuchar. Y hay un proceso que está pasando. Uh -huh. Ahora hay que matizar. Siempre guiado por el Espíritu Santo. Es siempre el Espíritu el que mueve de la gente, la gente del menos ocho pues al menos 7, al menos 6. Pero queremos, queremos ya que la gente cruce la línea. Ojalá pasara. Pero tenemos que estar preparados con estrategias, yo diría, con, con literatura, con posts. Tocando a la gente en el menos 8 uh -huh. y sabiendo el espíritu puede usar y mover a esa gente al menos 6. El y otro punto, día al menos 4. El, sí, el punto es, vamos a ir corriendo al cuarto ya, pero el punto es que a veces... Bueno, en realidad lo hemos mencionado porque hemos hablado de la apologética y de la contextualización. Sí, exacto. Vale. Uh -huh. Pero bueno, por, por resumir, el número uno es a cristianos, y, o sea, creyentes y no creyentes. Número dos, Cristo y la palabra. Número tres, la, el uso de la apologética y la dentro proclama dentro de la proclamación dentro de, de la, la predicación semanal la predicación, dentro de la iglesia y uh -huh. la contextualización como algo no negociable uh -huh. sería uh -huh. o, o contextualizar o, o, o enseñar biblia no sino la biblia está exactamente contextualizada. bueno destaco que hay también hay una división que solemos abrazar y uh -huh. puede que yo el primero eh, hablamos de una manera con nuestros amigos en una predicación evangelística y hablamos de otra forma Usamos otra ropa en nuestra comunicación los domingos, por ah, ejemplo. Sí. ¿no? Ya lo que estamos hablando de la contextualización. Y digo, traigamos esa contextualización a nuestros sermones de domingo. Utilicemos lenguaje que la gente entiende y hablemos de formas que conecten con las preguntas de nuestros días. Porque esto va a conectar tanto con el creyente como con el no creyente. Y yo puedo hablarle, decir, qué bueno que estés aquí, ya eres un seguidor de Jesús. Pero si estás aquí y ni siquiera crees en la existencia de Dios, pues yo lo hago cada vez que predico mm. en un contexto de iglesia, qué bueno que estés aquí, claro. me encantaría ese. O sea, estoy afirmando la presencia de uno creyente, diciéndole, esto también es para ti, pero no es solo para ti, es también claro. para él. Para el cristiano. Me, me, me encanta esta perspectiva porque nos habla de, y es algo que yo intento trabajar mucho en, 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 en mi comunidad, el hecho de, de, de no estar todo el tiempo obsesionado con el momentum de la conversión, sino ver este proceso de ese menos 8, claro. ese menos 7, ver, y ver que, que, que todos de alguna manera cabemos en este ejercicio de la predicación sí. y, que, y que todos forman parte de, de ese diálogo y de, esa, y de esa conversación, e incluso la idea de que hay personas que eh, pueden ser discípulos de Jesús de alguna manera uh -huh. ya. Estando en el menos 7, pero queriendo. O sea, digamos que lo importante no es qué tan lejos estás en esa escala de Engels, sino si estás orientándote hacia, estás escuchando. Sí, claro. uh, y hay gente que a lo mejor está en el 3, pero está tirando para el 2. Sí. O sea, no sé si, sí. si tiene sentido. Y, y, y el otro punto que me parece muy bonito es que cuando uno como predicador, en lugar de apuntar al menos uno, que suele pasar, y tiras a ver si cruzas el umbral, ¿no? Haces un comentario en Twitter uh -huh. que es para los menos seis. Sí, pero recuerda, claro, recuerda claro, el menos pero, uno, claro, claro, recuerda... Digo, pero ¿me quieres dejar en paz? Y lo único que quiero decir es que esa rosa no, bonita... Es que quieren, ¿Quieren que un tweet sea una tesis doctoral en la que todo esté...? Esa rosa claro, es bonita claro, y me conecta con lo claro, trascendente. Claro. ¿Pero qué estás diciendo? Porque se lo ha claro, creado Dios. Claro. Digo, ¿me quieres dejar en la paz? Bueno, y pero y, esto, y con, comprarte un timeline tú solo, eh, Está, está tu casa, un timeline, y no te metas en mi timeline a decir... A nivel Ay. práctico, hay algunos Uy, pastores que a lo mejor al escuchar al escuchar a Elder eh, mm. y ver que él propone que se predique a un grupo de personas que, se que se compren a lo mejor el libro. no comprenden. Eh, todo claro, el lenguaje, dicho. todo el vocabulario uh -huh. toda la teología, sí. entonces ¿qué pasa con todos aquellos que sí comprenden ese mensaje y que a lo mejor son el 95% de la comunidad uh -huh. eh, ¿qué pasa con ellos? y hay dos cosas que me vienen a la cabeza una es que es una enseñanza muy bonita que ese 95% de la comunidad vea la importancia de seguir hablándole a los no creyentes y que es ellos, uh -huh. es su responsabilidad uh -huh. también estás equipando a ellos para por que por vayan su, por supuesto, claro, claro. Por supuesto. Y, la, sí. y la segunda iba a decir otra pero se me ha olvidado <laughs> Mentira, seguro. Se, segurísimo que era mentira, tío. No, y tú y yo, tú y yo no estamos. Es que no. Pero yo. que. que eh, y la otra es que el señor sigue obrando. O sea, al final, claro. el señor va a hacer que ese mensaje eh, siga calando y que ese mensaje que parece que va solo dirigido para uno siga eh, dejando una huella en el corazón de, de, de los creyentes. Segurísimo. Claro. Segurísimo. Y otra vez, yo creo que hay que entender que no estamos hablando de solo hablaremos de Jesús de una forma que claro. él no, estamos hablando de predicaciones que sean profundas pero claro. claros claras uh -huh. a, a, es que hablemos se de la santidad por supuesto hablemos de, de, de todos, por ejemplo, en nuestra comunidad local, organizamos series de predicaciones pensando uh -huh. en la dieta, o sea, pasemos por los diferentes géneros, seamos, en mi opinión, expositivos, no quiero decir versículo por versículo necesariamente, pero expositivos, exponiendo el contenido bíblico de diferentes maneras, pero hagámoslo de tal forma que apliquemos la apologética, contextualicemos, y eso entonces conectará con con ambos públicos, sí. Y mucha de nuestra gente tiene esas preguntas, mucha de nuestra gente no sabe lo que pensamos que, que, que saben, y creo que ese es el desafío. Por ejemplo, eh, Habla en inglés, pero uno de los predicadores que a mí más me gusta escuchar es Tim Keller. Por supuesto, y hay, hay cosas en español. Disponible. Yo no me presigno cuando dice Tim Keller por, porque <laughs> piensa mal, pero ojo, es referente. Y hay cosas de su teología, aquí por cierto que yo comparto, hay otras que, que no. Pero, pero... Pero qué más da Dios. <laughs> Exactamente. Pero, es y yo lo cito, pero, pero para mí es una de las personas, es muy profundo, pero en su contexto, él está en Nueva York. Mm. Eh, le está hablando aunque bueno ahora está en otro momento de, de su vida y ministerio pero bueno él está hablando con no creyentes pero es yo, a mí me encantan sus yo aprendo pero muchísimo si lo in invitaron en Google a hacer una conferencia ya la viste no no lo he visto pero con él, con el porque qué está haciendo él toma a la gente de las manos claro eh, escucha sus preguntas, pero hablemos de, de, de profundidad y bíblica, bíblico, y filosófico, pero aplicando todo eso. Entonces, eh, huyamos de esa dicotomía de, de ser profundo o light, mm. de, de hablarle al no creyente algo. No, no estamos hablando de, de, una, de una charla motivacional, mucho menos, estamos hablando de algo centrado en Cristo, eh, profundo, pero con esos elementos que hemos tocado y, ya. Y, 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 que, y que es que al final el no creyente lo agradece. O sea, yo me encuentro ya. en. en, en en, 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 esta, en esta tesitura de que la gente si si construyes ese puente tú les puedes hablar de Jesús uh -huh. sin pelos en la lengua puedes hablarles claro. de santidad puedes hablarles claro. de la escritura y te, y te compran te pueden decir mira pues no comparto esto si comparto esto ya te escucharé me gusta esa, ese proceso pero la gente no se siente incómoda porque dicen, es que está haciendo lo que tiene que hacer. Y aparte, la gente no creyente también es consciente del contexto. Es decir, aquí hay gente que sí es creyente y esto está siendo superior. O sea, también hay una comunicación, claro, digamos, claro. no verbal en un sentido en el que él se está dando cuenta de que, oye, mira cómo conecta, cómo hace, cómo tal, y como una comunidad que está interesada uh -huh. por, por... O sea, estamos siendo coherentes, pero a la vez profundidad y a la vez diciendo, oye, esta gente les está sirviendo. Y aquí hay una profundidad que quizá no encuentro en otros lugares. Y, y, claro, y, y, claro. En fin, que todo eso comunica también. Acuerdo, también como Tengo y, una, una... Perdona. Tengo una pregunta para los dos. A ver, que a lo mejor alguien se la está haciendo. Nos quedan tres minutos. Vale. Hay mucha <ríe> gente <ríe> okay. que vale, creo bueno. que ha creado otra dicotomía más, que es entre la predicación Espiritual, ha un capítulo? Ha un capítulo? la predicación que consideran espiritual y la, y la predicación racional. Uh -huh. La predicación que es eh, muy teórica, muy uh -huh. intelectual y la que es como muy práctica o muy inspiracional. Uh -huh. eh, se dice, se dice, verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué le diríais a la gente? Porque a lo mejor les puede parecer que la propuesta que tú haces es más intelectual uh -huh. que espiritual lógicamente habría que redefinir intelectual y espiritual, ya, ya. pero para la gente que siente que, jolín, es que esto es demasiado intelectual y estoy renunciando a la parte mística del sermón, eso está bien que lo haga, es una cuestión importantísima. Y, y espero que no estemos cayendo o dándonos a entender eh, en la formación de una nueva dicotomía. Uh -huh. Por supuesto que no. Hablaba antes de una apologética. Es mucho más amplia que la de argumentos, del corazón, de, de, del, del milagro, de las artes, de la belleza. Y creo que sí tiene que ser el desafío. Cuando estamos conectando con la gente, no podemos conectar solo en base a los argumentos. Pues yo recuerdo eh, dar un ejemplo de algo que me pasó estando. Eh, predicando en una conferencia juvenil y, y nunca me había pasado, tuve una imagen de una chica que, que se estaba suicidando y Dios, Dios le, le impidió y digo, bueno, si estás aquí, uh, quiero hablar contigo, me parece que esto ha pasado y tal, y me dejaron a mí, hablamos y realmente ella me mostró los brazos y me dijo, esto es lo que venía haciendo. Y un día me iba a matar y escuché una voz que me decía, no lo hagas. No estaba sola, entonces dije: Dios, si eres tú, ahora que voy a esa conferencia, confírmamelo. Y la conferencia es donde estaba predicando yo. Pum. Tremenda actuación de Dios de manera sobrenatural. Sí. Pues yo la he usado para hablarle a no creyentes. ¿Qué, qué argumentos tienes contra eso? ¿Qué vas a decir? Me lo he inventado yo. Eso es un argumento apologético. Y gracias por traerlo. a que volver. Jesús combinaba los argumentos con, mm. con, con los milagros, con la sanidad, con la belleza. Es tocar los diferentes colores de la vida uh -huh. y traer una, una, una defensa de la fe, una comunicación que va de acuerdo a la palabra. Y la palabra es cargada de esos elementos. Lo que no podemos hacer es, como dices, crear o dejar la parte racional. Porque Jesús nos dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uh -huh. Pero también dijo: Con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y creo que es rescatar esos aspectos amplios, pero. Sin duda, no dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque esto conecta uh -huh. con una sociedad que está buscando y que está decepcionada solamente con los argumentos científicos, sí que lo está muchos, pero que está abierta a esa conversación amplia que toca las diferentes áreas de la vida y les muestra, y esto es importante creo, la realidad del Evangelio. Uh -huh. Mucho de lo que hablamos de la posmodernidad o posglobalización tiene que ver con si, esto, si eso funciona. Y pre, lo siguiente, sí. eh, si esto funciona, quiero, quiero saber más. Entonces, el Evangelio, de alguna forma, funciona. Uh -huh. Condice con la realidad. Lo que queremos hacer es mostrar que nada más condice con la realidad. Coincide, como, coincide. Coincide con la realidad como, como, como lo hace o condice con la realidad uh -huh. como lo hace el, el Evangelio. Es compatible porque esta es la gran realidad de las cosas. Por eso es que cuando lo abrazas, tu noviazgo es mejor. Por eso que cuando lo abrazas, tu interior es mejor. Mm, Por eso claro. que cuando lo abrazas tienes reconexión con, con tu creador. ¿no? Así que serían algunas consideraciones que, que haría sobre, sobre lo que dices. Qué guay, tío. Mm. Qué guay. ¿Tú qué piensas? Que creo que acabo de aprender una palabra que es condice. Yo creo que existe, ¿no? Es que, no ser, sé, pero es, tú, es que puede ser. ser. El políglota, el políglota no, 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 hemos corregido A lo mejor te hemos corregido y estamos Mal. equivocados nosotros. Y voy a tener que pedir perdón yo públicamente. <laughs> no, por no, favor, favor podéis podéis buscar, puedes buscar si existe condice dice. Eh, eh, sí, eh. yo estoy de acuerdo contigo. <laughs> o sea la, la, la pasión y la inteligencia no tienen por qué estar reñidos, ni la espiritualidad. Y efectivamente Dios obra. Ahora tú tienes que hacer tu parte. Porque toda vale. predicación, por muy, por muy espiritual que sea... O es racional o no se entiende. Claro. claro la ilógica, volveríamos a, a, a leer Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, que es poesía, su, eh, mm. poesía loca. Perro verde, sí, casa, sí. moto. O sea, era, bueno, eso no tiene sentido. Moto mami, moto Sí, exacto. Entonces, <laughs> yo creo que, que es una falsa dicotomía, efectivamente, y que mm. la pasión, en, en las epístolas lo vemos, ¿no? Cuando Pablo está desarrollando romanos y es una, vamos, un argumento que flipas, pero de repente el tío está tan. Dice, oh, profundidad las de o sea, las claro, Esto, claro, esto claro. no tiene explicación, no, no puedo dar. es ¿Y qué significa? ¿Qué Se significa? que guarda armonía Cachi con algo el de, dice, tiene esto, que venir es que el brasilero a, es que ha venido, claro, es que no que es solo es la persa, de, que no, no solo es la carcasa no solo la, la gente dice, no, es solo apariencia es que, tiene, es que, es que aquí, hay, aquí hay algo también es, es, queridos, es la unción que viene de este lado de la mesa y me queridos, ha venido esa con esta pasión, ¿eh? con este fin nos vamos a ir porque esto es increíble, estamos terminando por todo lo alto, gracias por visibilizar estas cuatro brechas, gracias por este vosotros, libro gracias, perfecto, tío. amplio, ¿Dónde lo podemos conseguir ahí a la salida, lo podéis adquirir. está en los comentarios, también la elige tu aventura, tienes que decir cuál de los dos, Nadal o Alcaraz, es Tiquita, nuestro Oscar, Vota, nuestro Elder Oscar. Bota, bota, Elder. Pero recordad, no es, solo, no es solo apariencia, aquí hay contenido. Y luego tú preguntándome que por qué invitábamos a Elder, claro. que qué iba a decir, que qué tal, a ver si nos ibas a salir por peteneras. No, qué gracias. Va, gracias. Nos has lanzado un reto muy grande, Elder. Yo creo que de verdad es una reflexión necesaria en... En todas las iglesias evangélicas de alguna manera y que puede hacer una aportación y una diferencia muy grande en nuestras comunidades. Así que, Elder, que Duramos Dios te que bendiga. Sí. Eh, Dios te bendiga en todos los periplos donde vayas a estar. Esta es tu casa, vente cuando quieras. Gracias, y, Andresito. Puedes mmm, condecir aquí cuando tú quieras. Tú <risa> <condice>? <risa> Es que hemos aprendido. Es que claro, condecir, eh. condecir con decir que he aprendido, que he aprendido, aprendido algo. <laughs> bueno, pues nada. Eh. Alex, gracias a ti, gracias Andrés, al nada, equipo ya. de Academia de la Biblia. Sabéis cómo os quiero, aprecio, admiro y para mí es realmente una alegría y un privilegio estar aquí. Esperemos Igual. que la misión nos vuelva a condecir. Sí, En algún punto. <laughs> que nos haga condecir. Y, y yo no tengo nada más que, con, que condecir tampoco. Yo tú acuerdo. tienes algo que. Nada. O algo a contextualizar. Vale, tú nada, te tienes que ir ya. Tú te tienes que ir. ¿Vale? Pero nosotros también. Que, y nosotros nos vamos a ir a comer. Sí. Porque, tú, porque tú no quieres, no es porque te ya, echemos, sí, sí. es porque no quieres. Pero que el Señor os bendiga, eh, vamos Eso por todo lo alto eh, y ya está. Nos vemos en el próximo podcast de Academia de la Biblia. Un abrazo para todos. Molve, molve, chique. Lo corto que llevo, esto no quieres hacer un post. Si todo es post, hay que hacer un post. Claro, y hay que hacer un post. Este es el post. Mucho post.